Esperamos que se encuentren muy bien en sus actividades diarias. Pues este día nos encontramos con el maestro Elmer Alexander Amaya para poder hablar algo muy importante y especial como es la música, que a todos nos resuena en el día a día. Desde que nacemos escuchamos sonidos y bueno, nuestro entorno está rodeado de sonidos que nos hacen crear melodías, y esa es la razón por qué estamos acá, para conocer de música. Tengo el agrado de presentarles a ustedes acá al maestro, el señor Elmer Alexander Amaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Amaya? Pues para mí es un privilegio platicar, conversar contigo, Eunice, y saber que tienes una buena iniciativa con respecto a la cultura, al desarrollo y el legado que cada uno de nosotros puede dar a una nueva generación. Así es que sigamos adelante y hay mucho que compartir. Así es, y en esta ocasión pues queremos conocer de primera mano sus inicios y su trayectoria y aquello que ustedes puedan reproyectar, que tal vez muchos no podrían haber conocido en sus primeros inicios de el tocar una guitarra o un piano, o la curiosidad de aquel adolescente de poder tocarla. ¿Cómo empezaron esos primeros pasos para usted, poder tener ese impulso de motivarse a escuchar y hacer música? Fíjese que es bien interesante el compartir y darlo a conocer a muchos que tal vez tienen sueños, pero no tienen aquella cosa a dónde llegar, cómo hacerlo. Yo soy originario de Ciudad Barrio. Estamos hablando a 180 kilómetros de aquí de la capital, porque es al norte, es en San Miguel. De San Miguel. De San Miguel. Yo no conocía mucho la capital. A la capital la conocí en los años 70, cuando yo quizás tenía 18 años. Pero antes, mi padre era músico, todavía vive, un gran compositor de El Salvador, especialmente de Oriente. Él se llama Alejandro Alberto Maya Galdames. Él fue el único maestro que tuvo Ciudad Barrios. Puedo decir que fue mi primer maestro porque él me enseñó a leer música como todo un joven. Y todavía recuerdo las lecciones que él me enseñó. Y en el entorno de eso, ellos tenían una marimba, él tocaba marimba y yo quería tocar marimba. Wow. Él tocaba violín y yo quería tocar violín. Pero estaba pequeño cuando yo observaba eso. ¿Cuántos años aproximadamente? Cuando, bueno, según cuenta mi mamá o mi abuelita, decía que este cipote, que era yo, apenas 6 meses o un año, decía, ahí viene el niño cantador, el niño que cantaba, este va a ser músico igual que el papá. Ajá. Es lo que dicen las abuelas. Sí. Entonces, pero yo crecí en ese ambiente, pero también en un ambiente humilde, sencillo y de bajos recursos. Pero sin embargo, eso no impide el sueño de un niño para llegar a ser grande. Bueno, crecí. Formé parte de una banda de jóvenes que se llamaba Banda de Músicos, que se llamaba en aquel entonces Los Rompecorazones. Yo tocando guitarra, porque empecé a tocar guitarra a la edad de 7 años. Y ahí fui creciendo. Cuando ya mi juventud la hice desde el punto de vista, con cierta humildad y sencillez, y sin ambiciones. Mi juventud la hice desde el punto de vista, con cierta humildad y sencillez, y sin ambiciones, el poder adquisitivo de económico, solamente la voluntad de seguir. De seguir. De seguir. Y
cuando yo tenía, terminé mi plan básico, yo decía, ¿y ahora qué voy a estudiar? Y me quedé sentado en el andén del mesón donde yo vivía con mi papá. Me quedé sentado, porque todos aspiran a unos a ir a estudiar contador, profesor, médico, cualquier carrera que ofrece el país. Pero el país ofrece, pero no ofrece oportunidades a las personas que están lejos. Yo era una de las que estaban lejos. Sí, era muy retirado el poder llegar a una institución, ya sea para especializarse en algún técnico, para poder emprender un negocio, etcétera, ¿verdad? Exactamente, pero yo pensaba que la oportunidad solamente era para los que tenían poder adquisitivo. Y como alguien dice, sí, yo voy a estudiar en San Miguel, yo en Santiago de María, y así sucesivamente. Pero yo decía, ¿yo qué voy a estudiar? Quizás mi opción era ser apuntador de una finca, ser ayudador o aún algún servicio de ordenanza o de limpieza de casas o de, ¿cómo se llama? O de fábricas. Entonces, pero solo me paré y vi las montañas. Y esa montaña va directamente hacia el río Lempa, se ve el lugar de Salvador. Y yo dije, algún día voy a estudiar yo allá. Sí. Fue ahí donde nació el Centro Nacional de Arte, que estaba ofreciendo 10 becas para música a nivel nacional. A nivel nacional. En el cual, y daba 10 en música, 10 en teatro y 10 en arte plástica. Pero que las 10 iban a ser distribuidas en todo el país. O sea, de que 4 para San Salvador, para la zona central, 3 para occidente y otras 3 para oriente. Entonces me dice en aquel entonces el padre de la iglesia, padre Cabrera, mira, ese porte, vos deberías ir a aplicar a esto. Pero no se me acuerdo. ¿Y su papá en ese momento le mencionó? Sí, pero él no le dice más allá. Ah. Pero entonces el padre, porque yo tenía 3 lugares de jóvenes para, en el cual yo me movilizaba, que es la casa, la iglesia y la escuela. No tenía una relación social como hoy en día, que los jóvenes van a cualquier parte. Tiene más flexibilidad. Ese triángulo de comunidad que yo me movía. Entonces, en eso el padre fue que me decía, Cipote, te voy a ayudar. Y él me ayudó para ir a examinarme en San Miguel. En San Miguel, mi sorpresa era que habían como 700 a 800 que querían aplicar a esas becas. Me examinaron y me dijeron, y me tocaron a mis padres, mira, sos bueno, Cipote. Felicidades. No, solo sos bueno. Okay. Porque yo decía que a todo el mundo le dicen, seguí adelante. Sí, sos bueno. A todo el mundo, cuando uno aplica para un currículo, sí, te vamos a llamar. Entonces, hasta ahí nomás. Yo regresé a mi pueblo, a ver qué sí, eso fue en un mes de casi diciembre. Para mi sorpresa, que un mes después apareció en el periódico de las oportunidades que daba el ministerio y los nombres de las personas. Cuando vi que en Oriente, en el número 3, estaba mi nombre, el Meramay, que había sido seleccionado para eso. Desde ahí me empezó mi carrera musical, académica, hasta la fecha. Hasta la fecha. Y eso le ayudó a poder forjar un camino, ¿verdad? En qué dirección y visión quiere proyectarse en 5, 6, 7, 10 años. Y ayudó a tener ese carácter de temple de poder crecer, madurar. Fíjese de que yo me veo representado en aquella ilusión de un joven de las montañas que quiere tener una oportunidad. Hoy en día yo me veo que los jóvenes que están allá también necesitan una esperanza. Y cuando yo hago una visita, me veo reflejado como yo era antes, hace 40 o 45 años. Y ahí es donde yo trato de apoyarlo. Puede hacerlo. Por eso es que hoy en día yo hago una misión de ir a estimular a los jóvenes buscando talentos para que tengan ese desarrollo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de trabajos, que en su oportunidad lo vamos a conocer, trabajos lúdicos en el cual el niño o el joven aprenda a jugar con la música y decir, qué interesante, ¿por qué hago eso? Sí. Porque a mí me hubiese gustado que así me hubieran enseñado. Entonces, este mensaje va para los maestros, para los líderes. Tenemos que convertirnos en niños para saber cómo quiere que nos enseñen nosotros para poder apreciar lo que vamos a hacer. Así es. Es decir, que hasta el momento la pedagogía ha venido en avance. Usted ha dicho la verdad. Ha venido en avance. Y cada vez yo me activo en hacer juegos, en hacer actividades en el cual diga, esto le va a gustar
a una niña, a un niño, y yo lo veo a través de los colores y del sonido para poderlos imitar. Entonces, hoy en día, bueno, yo fui violinista por 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional. También fui el primer director y fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador. También fui el pionero del método Suzuki en El Salvador en el año de 1973. ¿Por qué? Porque ahí me inicié yo como maestro joven enseñándole a los niños. Y hoy en día, cuando veo a un adulto, lo veo como niño para poderle enseñar. ¿Ese método era impuesto por el gobierno? Fíjese que no fue impuesto. Es un método que trajeron los americanos, que es japonés, para trabajar a los maestros de las escuelas, cómo enseñar a leer música. Entonces, pero se amparaba al nuevo sistema que estaba de moda, el del método Suzuki. Lamentablemente no habían instrumentos pequeños, todos los instrumentos eran grandes. Entonces, pero se hicieron un donativo de unos instrumentos pequeñitos y había que buscar a quién había que enseñarle. Yo recuerdo que la maestra que tuvimos, que era de Estados Unidos, fueron con otro grupo al hogar del niño a buscar a niños de otras partes de familia para que se prestaran y los pudieran llevar a la escuela de música para hacer ese pequeño laboratorio sobre la enseñanza del instrumento del violín a los niños. Y ahí empezó el método Suzuki, que a través de melodía se va aprendiendo por el oído y ahí se va desarrollando. Entonces, hoy en día es un método excepcional en cualquier parte que se le va. Entonces, no es que la institución, sino que se motivó para que los padres de familia apoyaran. Y ya después de, como es un juego, generalmente nunca se cree un método para los niños que lo vale el ministerio o el gobierno para una forma que sea institucional. No, es una forma motivacional, muy personal, de muchas personas. En este caso, estaba yo que estaba con esa locura de poder enseñar. Y como no tenía otra opción, hasta la fecha lo sigo haciendo. ¿Todos los maestros comenzaron a utilizar el método? No. Es que como era un método para niños, la gente ya, los maestros ya, digamos, maestros, estaban con la vieja escuela, como se dice, de enseñanza. Pero el niño necesita una vivencia, porque cuando uno matricula o uno le dice, te voy a enseñar a tocar la guitarra, entonces el primer obstáculo es que no hay guitarras pequeñas para los niños. Pero no, hasta que tengas 7 u 8 años te voy a enseñar, pero el niño está de 4 años. Entonces hay una larga espera. Entonces ahora viene uno y dice, no, con solamente si la guitarra tuviese una cuerda, con él se enseña. Para no botar esa inspiración, la motivación del niño. La motivación, así es. Sí. Y ese deseo, pues, que no se quede a medias, sino que lo pueda desarrollar. Así es. Entonces, claro que los maestros ya tenían su forma de enseñar a la antigüedad, sí, o a lo tradicional. Entonces, rompe paradigmas de cómo enseñar a los niños a través de juegos. Porque lo podemos ver en los libros, largas lecciones. Ah, y la otra cosa es que en las escuelas dice, vas a iniciar a estudiar, pero hasta que tengas un año te vamos a prestar el instrumento. Un año, o sea, había que esperar. Hay mucho tiempo. Pero la actitud o la acción del niño es que ya quiere tocar. Ve un juguete y ya lo quiere tocar. Ve un juguete y ya lo quiere desarmar. Y de ahí empieza la enseñanza. Ese es lo que hace la diferencia con los métodos tradicionales. Y en ese caso, con todo respeto, ¿a qué instrumento poder guiar? Porque hay otros que les gusta la flauta. Hay escuelas que enseñan en el salón de clase tocar una flauta, pero no enseñan otros tipos de instrumentos, tal vez. Bueno. Pero ¿cómo poder guiar a aquel joven o niño que le gusta ese sonido del violín? Pues fíjese de que no hay un instrumento fijo para poder direccionarlo. Aunque las escuelas utilizan lo que es la flauta dulce, entonces ahí le enseñan, por supuesto, al agua, en la respiración, y hay métodos específicos para enseñar el flauta dulce, que no tiene que usar todos los dedos, solo los dedos de arriba. Ahí se va haciendo poco a poco hasta que él va controlando su respiración y se va aprendiendo nota por nota. Pero no hay un instrumento que diga, con él tiene que iniciar. El violín, porque es el violín pequeñito, y quizás en su oportunidad se lo voy a enseñar porque el violín es pequeñito. Pero así sucesivamente, pero todos tenemos derecho a tocar cualquier instrumento que nos guste. Todos. Sí. En este caso, ¿hay una remembranza que le haya dado, una anécdota que pueda compartirnos en esa travesía de salir de San Miguel o llegar a cursar y después enfocarse, yo quiero el violín y me voy a especializar en ello, pues, para ser director? Porque la mayoría de directores hoy día, que bueno, por mi poco conocimiento que tengo en el área, he visto que tocan un instrumento que es el violín y direccionan con el violín a la orquesta sinfónica. Pues fíjese que había una anécdota. Bueno, crecí con el método Suzuki, pero hice una academia de música del método Suzuki, que es el violín.
Pero llegó el papá con un niño de 12 años y me dice: papá, maestro, quiero que me le enseñe a tocar guitarra a mi hijo. Es un método impositivo, pero es direccional. Y nosotros enseñamos cuerdas, violín. Y le digo yo, le apaché el ojo a los niños, le decía. ¿Puedo hablar con su hijo? Le dije, sí. Entonces el señor se apartó y hablé con él. Mira, le dije, quien quiere tocar guitarra es tu papá, no vos. Sí, es como recubrir el sueño de madre en el niño. Pero lo voy a respetar. ¿Quieres tocar violín? Yo te presto el mío. Sí, le dije. Llegó el papá. Le dije, su hijo va a ser un buen guitarrista. Pero antes le voy a ayudar a tocar un instrumento que espero que le guste también. Ah, como usted diga, maestro. Le puedo contar la historia, voy a decir. Es uno de los mejores violinistas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Wow. Y él, cuando lo veo, él dice, gracias al maestro Mario. Y yo digo, por guitarra, dice, pero hoy me cambio, soy gran violinista y toca otro instrumento. Es una anécdota. Sí, es una gran inspiración, porque no podemos complacer a todo el mundo, dice el dicho, ¿verdad? Pero qué buena la estrategia que utilizó para poder apaciguar la necesidad de dos personas que, pues en un sentido está en la música, pero es que hay un principio que se dice, ¿qué impide hacerlo si yo te doy la herramienta? ¿Querés limones? Bueno, no tengo palo de limón, te voy a la semilla de limón para que lo cierre. Entonces, te doy eso. Pero además de eso, te voy a dar una cubeta de agua para que lo regueses. Además de eso, te voy a dar unas herramientas para cuando sea grande vas a cortar los limones. Entonces, lo que quiero decirles es que hay que facilitar las herramientas para que tenga un buen desarrollo. Usted, después de esa travesía que dice, salió de un lugar con una beca, ahí es donde usted se gradúa, en Bachiller en Artes. Me gradué en Bachiller en Artes. Yo fui de la primera promoción del Centro Nacional de Artes. ¿La primera? Sí. Antes no existía. No existía. Fuimos como un laboratorio de parte de los gringos, porque todos los maestros eran americanos, venían de la Juilliard, de la Universidad de Aspen, entre otros. Entonces nosotros fuimos el laboratorio, que fue muy bueno. Y me gradué con honores. Después estudié en la Escuela Superior de Música 2 años más, ahí. Después, imagínense. Había escuela superior acá. Sí, pero con el mismo sistema de motivación. Desapareció. En los años de 1979, la OEA me dio una beca para estudiar música especializada en Santiago de Chile. O sea que se trascendió las fronteras y fue a representar nuestro país. Sí. ¿Qué tiempo fue eso? En 1979, y me gradué con honores, porque habíamos alrededor de 18 países representando América Latina. Entonces yo representaba El Salvador. Fui casi como, digamos así, con mucha humildad, sencilla, un cónsul cultural en Chile. En aspecto musical. ¿Y ese fue un lapso grande? Un año completo. Y ahí me gradué, y ahí me titulé. Y ahora quiero decirle que también soy y fui asesor del Foro Latinoamericano de Educación Musical, donde reúne a los maestros de música de El Salvador. Eso fue en el año 2004. Y hicimos un seminario en el cual tengo muchos amigos de América Latina que quieren ayudar a El Salvador para la buena formación de los maestros en música, en la parte pedagógica, en las escuelas culturales. Entonces tengo esa conexión, tengo esa relación. Por eso es que me motiva cada vez en hacer algo para que también invitar a otros a que sigan adelante. ¿Esa primera promoción de bachilleres qué año fue? Fue en el año 1972, 70, 71, 72, ahí terminó. Y ahí 3 y 4 fueron de Escuela Superior de Música, fueron casi, llamemos 5 años en el cual es la formación. Ahora, de esa primera promoción, quizás sabemos pocos que estamos vivos en El Salvador. ¿A quiénes recuerda usted? Bueno, como yo recuerdo a la baterista Recoco, estaba también otros, Betoel Escobar, que ahora es gran trombonista y es el decano de una universidad de Estados Unidos, el maestro Israel Girón, que radica en Venezuela. Ellos emigraron. ¿Por qué emigraron muchos? Por la fuente de trabajo. Buscan otros horizontes para seguir capacitando. Aparte de especializarse, poner una mejor oportunidad. Exacto, pero son pocos. Y ese es el mensaje que yo doy a las nuevas autoridades, aunque no me hayan preguntado. Sí, porque ahora, hoy se está dando más movimiento, porque ahora ha cambiado un poco se el ha enfoque, masificado ¿verdad? La música en grande. Sí. Solamente hay que pensar a dónde van a volar estos jóvenes talentos que van a crecer.
Porque si aquí no se prestan oportunidades para un buen trabajo, para que les pague bien, ellos van a emigrar y ya después ya no van a regresar. Porque ¿para qué voy a regresar a Salvador si ahí vivo bien? ¿Quién retransmita eso a las nuevas generaciones que vienen? Ahora, yo aplaudo las actividades que están haciendo, pero me preocupa de que no se les está dando carne fina que puedan digerir para larga vida. A eso se refiere, tecnificarlos, capacitarlos para que sean mejor cada día, no para entretenerlos, sino que para mostrar que son mejores cada día. Exacto. Y prácticamente esto es una enseñanza diaria, no sí. Es solamente de un momento para un evento especial, sino que es parte del pan diario en lo que usted se especializa. Hay muchas personas que se especializan en ser médicos, en ser enfermeros, en ser muchas otras profesiones, que está bien, sí. Pero todos tenemos diferentes vocaciones, y si hay una vocación en las artes plásticas, en la música, hay que desarrollarlo y hay que darle ese enfoque de talento para un mejor crecimiento y que sea más rentable, porque hay muchas personalidades que hoy día me doy cuenta que han sido lo que son ahora porque fueron al exterior a especializarse, sí. En España, en Italia, incluso pues a conocer otros aspectos diferentes de lo que es el rubro que ellos se apasionaron, pero lo perfeccionaron en otras actividades que ahora se conocen también como artes plásticas, en pintura de acrílico, que antes solo era el puro boceto en lienzos. Exacto, sí. Entonces la música también esa es un arte, porque realmente se enfoca. Ahora, ¿cómo pasa de lo profesional ahora en la familia? Porque me llamó mucho la atención, wow, una familia de músicos todos, dije. Fíjese de que como el padre tiene que hacer lo que le guste y tiene que hacerlo en el pleno de su casa para que los hijos se sientan qué es lo que hace mi padre o qué es lo que hace mi madre. Porque esa es la primera opción que ellos tienen para de la sensibilidad, para decir, que mi mamá es una buena cocinera. ¿Por qué? Porque yo estoy en la cocina como hace mi mamá, o cualquier oficio o profesión. Entonces, en mi casa, yo les voy a decir, mi esposa la conocí siendo maestro en la escuela de música. Ella fue una alumna, ella fue mi primera amiga, la conocí, entonces, y conocí al papá de ella. Entonces, y me invitaron que fuera a su iglesia, donde ellos se congregan, a la iglesia bautista. Y como yo lo que podía hacer, lo que yo sabía hacer era tocar, entonces él me invitó a tocar en la iglesia. Entonces, y también se rompe el mito que a veces en las iglesias se dice, solamente el que es miembro puede tocar. Pero en el arte no hay título, sino que la disposición. Así. Gracias a eso, yo toqué en la iglesia, él me acompañó, que por cierto, guardo la grabación de él, de una melodía que me enseñó. Y claro, y si yo lo hacía que tocar, era porque yo quería agradar a mi amiga, que hoy es mi esposa, que yo estaba con ella. A los 6 años nos casamos. Producto de eso, a los 2 años después, nace nuestra primera hija, y que como era violinista, yo le enseñé a tocar violín. Se pasó la generación en generación. Tengo 4 hijos. La primera violinista y ahora es una profesional en otras carreras. Después nació otro mi hijo, el chelista, guitarrista, tiene otra profesión en la carrera. De ahí otro hijo, un gran flautista, tiene otra profesión, etc. Y por último, mi hija toca chelo, está estudiando en la Universidad de Diseño Gráfico, muy buena. Y entonces, ¿qué más pedir si el ambiente de la casa es música? Como todos decimos, yo y mi casa serviremos al Señor, ya sea en nuestra profesión o en nuestro oficio, porque uno tiene que dar ese oficio en la comunidad. Sí, se refiere a un mejor ambiente en todo. Sí, por los valores. Exacto. Y esos valores se van gestando en la familia. Toda la gente que viene aquí, los amigos aquí, esto siente como que fuera su casa, ya sea músico o no músico. El que no es músico, lo hacemos músico. Sí, hace músico. Sí, y aún, incluso hemos escuchado experiencias de otros jóvenes que pudimos anteriormente conocer a través de la Orquesta Sinfónica, que nos relata que no vienen de padres músicos y se han convertido en excelentes violinistas o artistas en el área que ahora pues están desarrollando su pasantía sobre la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y lo que usted dice de que sus hijos tocan, pero desarrollan, van en busca de una profesión diferente, ¿significa que la música es como un accesorio que podemos todos tener, todos llevar? ¿O qué significa? ¿Que se necesita una vocación expresa para buscarla como profesión? Fíjese que las dos cosas son muy buenas. La que se trae y la que se observa, que no se trae, pero sin embargo me gustó. Entonces eso hace que la gente le guste. Mire, yo no sabía que existía el timbal, pero me lo mostraron y hoy son buen
timbalista, el timbal, el instrumento, ¿sí? Puede ser otro instrumento, pero uno es capaz de cualquier instrumento, siempre y cuando se le dé la oportunidad. Y voy a hacer énfasis en algo. Históricamente, la Orquesta Sinfónica Nacional, que venía de la Orquesta de los Supremos Poderes, la música era impositiva. ¿Cómo así? Porque la Fuerza Armada tenía muchos instrumentos. Viene el padre y decía, mira, le decía al director de la escuela o de la banda, enséñamele a tocar este instrumento. Entonces, viene él, decía, ah, nosotros nos queda un corno, así que vas a tocar corno. Esa es una imposición y fue un buen cornista. Y tal vez no traía para eso. El otro es que observa al papá tocando clarinete y dice, yo voy a ser clarinetista, porque se va gestando ahí. Sí. Ahora yo, como usted me dijo de las anécdotas, ahora le voy a dar una anécdota 50 años después. Yo hice una visita a Suiza, nos tardamos como 6 meses, vi las maravillas de Europa, vi el valor de la cultura, vi el valor de las artes. Y yo dije, El Salvador no puede ser la excepción. Alguien debe de continuar o hacer algo. Pero de llevar esa semilla y hacer que se florezca. Claro. Y fíjese de que yo me veo representando como que yo fuera de un pueblo. Y dije, me gustaría que ese pueblo ahí estuviera gobierno música. Pero alguien debe de hacerlo. Y cada vez que las personas se evocan a mí y me dicen, maestro, fíjese que queremos hacer una orquesta aquí en Ciudad Barrio, queremos hacer este y esto, ¿quiere que nos ayude? Claro que sí. Pero primero empiezo a evangelizar con música a los líderes, para decirles que están haciendo un gran esfuerzo para crear valores a través de la música. Entonces, pero a veces somos mezquitos porque solo compramos 3 instrumentos, pero detrás de un instrumento hay muchos jóvenes, ¿por qué no compren más? Sí. Es para la vida. Entonces, se creó un proyecto de la Orquesta Sinfónica en Ciudad del Barrio, que era como 45. El líder, que lamentablemente murió por la pandemia, fue el que apoyaba. Una vez pasado en la pandemia, ya teníamos 2 años y medio, Se cerró ese proyecto, porque se perdió la visión de una persona, pero no la visión de los jóvenes. Pero necesitamos, digamos, gente que nos apoye. Ese fue uno. Y ahí me dice alguien, un alcalde el ingeniero Lara, en Paisnal, maestro, yo quiero que también aquí en mi ciudad exista una escuela de música. Fíjate que nos han donado como 70 instrumentos. Entonces le digo, claro. Yo voy. ¿Pero por qué? Porque me veo reflejado por cada joven que está ahí, como yo fuera antes. Yo voy. Entonces, hicimos la orquesta. Hicimos la escuela de música. Lamentablemente el proyecto desapareció por a veces otras visiones que se dan. Pero cuando estaba en Suiza, lo primero que vi en una iglesia, 15 jóvenes tocando instrumentos en una iglesia, que la iglesia está en un cantón, en un caserío. Y vi, ven, si esto lo conozco, del proyecto que desapareció. ¿Qué cree que fue lo que hice cuando vino? Los fui a visitar, que ya no tenía compromiso con ellos. Pero por una, digamos, una frase, que el que siembra tiene que ir a ver la cosecha. Sí. Tiene que regarla y ver la cosecha. Y debe visitar este lugar. Y me contacté con ellos. Y me recibieron, nos recibieron. Una familia de músicos jóvenes nos invitó a su casa. Muy humilde, a la orilla de un río, ahí vivían ellos. Nos atendieron y les dije, vengo porque yo sembré semilla en esta finca cultural. Finca cultural. He venido a Alejandro para que sigan adelante. Bueno, capítulo 1. 15 días después le cuento esta anécdota a un primo que es de Ciudad Barrio. Fíjate que hice este y esto le dije en el país. Quiero ir a Ciudad del Barrio para ver cómo quedaron aquellos jóvenes que con el pandemia. Yo te apoyo. Y nos fuimos. Organicé por chat cómo nos podíamos reunir. ¿Quién me podía alquilar esto y esto? Todos los preparativos. Y en eso conocí a un sobrino que ya 25 años, que no sabía que tocaba guitarra. Y lo invité a que fuera a tocar a ese encuentro. Y me dice, me dije a mí, mucha respeto, maestro, es que yo nunca he tocado en público, yo nunca he escrito esto. No, hacerlo, yo quiero que es que la actividad es buscando talento, hacerlo. Es agotar esos miedos, esa reserva que muchas personas crecen, ¿verdad? Y existe eso, y desconocimiento del entorno, exacto, de la familia, de la comunidad, que ya hay un talento. Entonces, yo le dije, yo voy a llegar, el concierto va a ser, la presentación va a ser el sábado. Te quiero ver el viernes en la tarde, porque yo voy a hacer un viaje específicamente, porque de aquí fuimos casi 10 jóvenes a apoyar esa actividad
a decirle que no están solos. Y, de, y le, a las 2 de la tarde te quiero. Y el primero que estaba ahí con su guitarrita. ¿Y qué voy a hacer? Ya vas a ver, ya vas a ver. Total de que tocó una melodía de Tárrega, una melodía de los grandes clásicos, que nadie se daba cuenta que él era un gran pianista, era un gran guitarrista. Él se llama Salvador Armando Álvarez. Resulta que las clases en la pandemia las recibió vía online. ¿Y las pudo desarrollar? Las desarrolló muy bien. Wow. Y pueden buscarlos en el YouTube como Armando Álvarez. Sí. Resulta de que tocó ahí y grabamos y pusimos el video de él. Hoy lleva casi 1500 visitas y se ha hecho famoso en el pueblo porque él es un gran guitarrista.